Reciban un cordial y afectuoso saludo. Estamos en un capítulo más de Diálogos Jurídicos. Este capítulo es titulado Diálogos Jurídicos e Inteligencia Artificial. En esta ocasión nos acompaña el profesor Luis Enríquez, quien tiene una destacada trayectoria, tanto práctica como académica, en el ámbito del derecho tecnológico, nuevas tecnologías e inteligencia artificial. Para dar inicio a nuestro diálogo en este podcast, queremos conocer cuáles son los antecedentes académicos y cuál ha sido el íter transitado para considerarse experto en esta materia. Bueno, no sé si me llamo experto, pero puedo hablar un poco de mi background. Simplemente yo vengo del ámbito de la tecnología y del derecho en origen. Soy máster en tecnologías de la información en la Universidad de Leibniz, Hanover, en Alemania. Soy también máster acá en la Universidad Andina en Derecho. Tengo además, hice mi PhD, que estoy por defenderlo en lo que es justamente mi tesis, es sobre los análisis de impacto, que es lo que vengo a hablar es acá sobre todo, análisis de impacto de protección de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad. Y soy, por ejemplo, auditor ISO certificado en la norma 27701, certificado en riesgos cuantitativos, hacker ético certificado, recuperación de datos, bueno, muchas cosas. Tengo alrededor de unas 8 o 9 certificaciones activas al momento en el ámbito tecnológico. Una de las preguntas recurrentes va en torno a la relación y a conceptos básicos. ¿Qué es derecho y qué es nuevas tecnologías y cómo se relacionan estos dos conceptos? Bueno, en realidad tenemos que entender que el derecho siempre es tradicionalmente es reactivo. Entonces salen nuevas tecnologías, hay nuevas cosas que regular y entonces obviamente el derecho debe tomar su rol regulatorio. Entonces en ese sentido sí podemos ver que la evolución de las regulaciones en todo lo que es el derecho digital en general se está fundamentando en nuevos modelos, ¿no?, de gobernanza corporativa, nuevos modelos de regulatorios respecto a la gobernanza corporativa, en donde vemos que el derecho público cambia de cierta manera, ya no es absolutamente prescriptivo, sino más bien se fundamenta en lo que es las gestiones de riesgos, ¿no? Entonces ese viene a ser el patrón principal de las regulaciones digitales, que se fundamenta en una gestión de riesgos. Uno de los temas más interesantes es que las nuevas tecnologías se transforman en un puente entre diversos sistemas jurídicos, principalmente lo que conocemos nosotros, nuestra tradición romanista, un marco de derecho positivo frente al derecho anglosajón, de una raigambre más naturalista, con un sentido teórico, práctico y conceptual que difiere, si bien son ramas del derecho y si bien operativamente tanto en lo ontológico, que nos marca la razón del ser y del deber ser, en lo epistemológico, el conocimiento como tal. Están conceptuados en una misma categoría, el derecho en la práctica tienen distintos elementos y en esta correlación de un ámbito internacional, transnacional, ¿qué sentido tiene la regulación de estas nuevas tecnologías, la regulación de la inteligencia artificial con la gestión de riesgos? Y posiblemente para entender esto deberíamos ir un paso atrás y puntualizar efectivamente qué es la gestión de riesgos. Bueno, el riesgo, vamos a hablar, la vida está llena de riesgos, nosotros siempre nos enfrentamos a situaciones inciertas. Entonces la idea de una gestión de riesgos es justamente disminuir esa incertidumbre. Podemos remontarnos a más de 200 años antes, cuando no había el rol de los actuarios, que de alguna manera pues, fue una manera de desarrollar métodos científicos y racionales para poder justamente medir el riesgo, la probabilística, por supuesto. Hablamos de Tomás Bayes, por ejemplo, muy importante, lo que es el teorema de Bayes, la probabilidad condicional. Entonces, en general, un lenguaje de riesgo, una evolución de riesgo tiene más de 200 años como tal. Ahora, ¿cómo se vincula el derecho? Justamente en el ámbito de la tecnología podemos ver, y no solamente hablamos de lo que son tecnologías de la información, sino todo lo que tiene que ver con un campo especializado de la práctica, ¿no?, de donde de pronto pues, el regulador no tiene pues, esa experticia. Esa es una de las justificaciones. Entonces se pasa a este modelo. Lo podemos ver en las leyes de protección de datos personales. Un ejemplo muy actual es el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, 2016-679, que se fundamenta en una gestión de riesgos y de alguna manera, por ejemplo, la ley ecuatoriana es muchas partes un copy-paste y también se fundamenta en una gestión de riesgos. Pero lo interesante es ver cómo evoluciona justamente estos modelos regulatorios. Más bien eso se enmarca
en lo que es lo que se llama metaregulaciones. ¿Qué es una metaregulación? Una metaregulación, como lo definen pues autores como Grabowski, Parker, por ejemplo, Brett White, es básicamente que el regulador vigila, regula la autorregulación del regulado. Algo que puede ser un terremoto de pronto en el derecho administrativo, donde estamos acostumbrados a ser totalmente prescriptivos, ¿no? Lo interesante de aquí es que justamente se terceriza de alguna manera la protección de derechos y libertades de las personas a los regulados, es decir, las instituciones públicas o privadas que deben someterse a la regulación. Y eso, por supuesto, genera otro gran terremoto jurídico, que es ¿cuál es el estado del riesgo actual? Primero, el derecho, pues la toma de decisiones jurídicas viene de una tradición muy diferente, subjetiva, y muchas veces, por supuesto, fundamentada en que cada caso es diferente. Y entonces esto de medir probabilidades, de tener patrones racionales, no ha sido parte de la evolución jurídica. Podemos ver ramas alternas como el estudio cuantitativo del derecho, lo que es la jurimetría, autores como decía Lawlor, Lovinger, muy importantes del siglo XX, y actualmente pues Daniel Katz, por ejemplo, bueno, en general muchos, Kevin Ashley, que básicamente trabajan mucho este ámbito del estudio cuantitativo y de alguna manera comienzan a vincular esta noción de riesgos a lo que es el derecho, pero no es el estado actual, por supuesto. Entonces, el estado actual del riesgo jurídico es un bebé, es decir, no está queriendo nacer. De alguna manera, cuando hablamos, por ejemplo, de protección de datos, hablamos de que se heredó muchísimo de la gestión de riesgo de ciberseguridad. También que tomó un camino muy diferente. En ese sentido, Hubbard define cuatro grupos importantes: los actuarios, los economistas y los cuánticos de guerra, que son aquellos que miden el riesgo. Pero los consultores, lo que se puso de moda en la ciberseguridad, realmente no lo miden. Son más bien, se fundamentan en estándares de buenas prácticas como ISO, NIST, que de alguna manera pueden ayudar, pero obviamente no están midiendo riesgos. Como él llama, termina todo en análisis placebo. Y lamentablemente eso fue la herencia de la protección de datos. Y podemos ver en la nueva Artificial Intelligence Act de la Unión Europea que se está tomando esa referencia también, aunque tratando de parchar ciertos huecos. ¿Cómo se dice? In a nutshell, en resumen, el derecho en realidad encomienda una gestión de riesgos en estos nuevos modelos regulatorios a los regulados, pero el estado del arte de la gestión de riesgos en este ámbito es totalmente inmaduro, lo cual representa, pues, por supuesto, algo de tomar en cuenta y sobre todo un llamado de atención al sector jurídico para que deje de pensar, y a los legisladores sobre todo, de que el riesgo funciona por defecto. Una de las inquietudes recurrentes y permanentes es la definición de nuevas tecnologías, y en torno a esto cabe la pregunta: ¿hasta qué punto nosotros podemos seguir utilizando esta definición nuevas? ¿Qué cabe dentro de esta adjetivización? Y adicionalmente también nosotros tenemos dos paralelos, uno jurídico y uno tecnológico. ¿Cuál ha sido la evolución tanto en los autores, analistas, críticos, creadores de la ciencia jurídica y de las nuevas tecnologías en este camino? Básicamente el sentido va a aclarar a nuestra audiencia, ¿es o no adecuado seguir utilizando la denominación nuevas tecnologías y cuál ha sido el camino que se ha transitado tanto en lo jurídico como en lo tecnológico para llegar al estado actual en el cual nos encontramos? Bueno, derecho de nuevas tecnologías es una denominación que se utilizaba más bien antes, ¿no? Hablamos de que los primeros programas de estudio de derecho de nuevas tecnologías se remontan a Noruega y Alemania, además tienen más de 30 años esos programas, ¿no? Entonces, nuevas tecnologías viene a ser un término también que puede prestarse a confusión, como bien tú lo dices, como hablar de algo contemporáneo. ¿Qué es contemporáneo? Que estamos vivos, ¿verdad? Ese es el punto acá. Entonces, sí, yo creo que más bien el derecho ha evolucionado, el derecho digital ha evolucionado, y hoy en día ya hablamos directamente de los campos. Es decir, hablamos de derecho de la inteligencia artificial, derecho de protección de datos personales, derecho de la blockchain, por ejemplo. Entonces ya no tenemos un poco esto que teníamos antes, ¿no? Nuevas tecnologías, a la final, es muy subjetivo, porque ¿qué es nuevo, qué no es nuevo? En ámbito jurídico hablábamos de... No podemos hablar hoy en día de que las firmas electrónicas son algo nuevo, porque ya tienen legisladas en el Ecuador desde 2002, por ejemplo. Entonces ya no hablamos de nuevas tecnologías desde ese punto de vista, pero igual entra en el campo, por supuesto, más bien del derecho digital, del dominio digital. Por tanto, yo al menos no estoy de acuerdo en ese apellido de nuevas tecnologías a esta rama del derecho, ¿no? Sino más bien directamente al área que se pretende regular. Conceptualmente, tanto desde el aspecto jurídico como en el tecnológico, ¿qué implica un bloque de cadena? Principalmente nuestra audiencia, que está destinada a abogados, estudiantes de derecho y juristas que están en el ejercicio de su profesión,
¿Qué se entiende tanto en el ámbito jurídico como en el tecnológico por bloque de cadena o blockchain y cuál es el efecto práctico que esto brinda al mundo jurídico? Bueno, cuando hablamos de cadena de bloques o blockchain, estamos refiriéndonos a un entorno descentralizado, como una base de datos descentralizada, los cuales tienen que estar en cada uno de los hosts. Es decir, para, por ejemplo, sincronizar todos esos datos, dando un ejemplo, cuando usaba Bitcoin hace 10 años, recuerdo que tenía que esperar uno o dos días para que se sincronice todos esos datos que están en la cadena de bloques. Esto le da un carácter también, primero, de transparencia, una naturaleza transparente, porque todas las transacciones son trazadas, quedan en este libro descentralizado de datos, y al mismo tiempo pues ofrece un entorno seguro, por ejemplo, lo que es la criptografía asimétrica, que ayuda muchísimo a, por supuesto, mantener un pseudoanonimato en general de los datos que están en la cadena de bloques y las transacciones. Entonces, es muy interesante. A nivel jurídico, pues ya hablamos hoy en día del derecho de la blockchain, que básicamente se encarga de esto, ¿no? De cómo nosotros podemos utilizar este nuevo tipo de infraestructura, por ejemplo, para el nuevo tipo de gobierno electrónico, el gobierno electrónico 3.0, cómo podemos nosotros pues almacenar datos con algoritmos de consenso, como por ejemplo hablamos de lo que es prueba de trabajo, prueba de participación, por ejemplo, prueba de autoridad, que es uno muy usado en el entorno jurídico. Entonces sí, es una revolución interesante. Y el derecho en general está recién regulando la blockchain. Podemos ver la proposición europea MiCA, bueno, que ya es un hecho, no es una proposición, que entra en aplicación este año 2024. Podemos ver la ley Bitcoin de El Salvador, por ejemplo, revolucionaria en su ámbito de alguna manera, un decreto ejecutivo revolucionario. Y bueno, en general pues estamos, bueno, Wyoming debo mencionarlo, que es el sitio de este nuevo tipo de gobernanza corporativa, que son las DAO, las organizaciones autónomas descentralizadas. Y en fin, o sea, es una revolución total y es uno de los pilares de la cuarta revolución industrial, la blockchain. Sin duda alguna, la misma concepción de fe pública y la existencia de fedatarios toma una dimensión, podríamos decir, nueva con estas tecnologías, bloque de cadena, encriptación, etcétera, lo cual permite asegurar información y de forma certera ver si esta ha sido modificada, alterada en algún punto específico o en alguna temporalidad. Uno de los elementos que hoy por hoy despierta mayor interés en el ámbito jurídico es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene un doble sentido, tanto como una herramienta que puede ser utilizada por los juristas, sin embargo, también la labor jurídica que está en regular su uso, limitar su uso y principalmente prever los riesgos que pueden estar latentes en torno a aquello. Bueno, en ese contexto hablamos de las metodologías de inteligencia artificial, el aprendizaje automático, aprendizaje profundo, aprendizaje de refuerzo. Y sobre todo cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que ponernos a pensar de que estas nuevas regulaciones que vienen, yo diría la abanderada que es la Artificial Intelligence Act de la Unión Europea, que entraría en aplicación ya en 2026, en realidad, pues, para poder entender este cuadro, este marco regulatorio, tenemos que entender lo que es el impacto en los derechos y libertades de las personas. Entonces, una de mis áreas mi principal área justamente de investigación es eso, los análisis de impacto. ¿Cómo van a impactar? ¿Cómo medir? ¿Cómo hacer una gestión de riesgos sobre estos impactos de la inteligencia artificial? Entonces, en el mundo jurídico mucho hablamos del impacto laboral que va a tener, el impacto, por supuesto, al derecho de protección de datos personales, incluso el impacto a la vida de un producto de inteligencia artificial, entrenado con inteligencia artificial, por supuesto, que es el caso, como un carro inteligente, por ejemplo, un semáforo inteligente, puede repercutir en este tipo, pues obviamente, de macro derechos de las personas, derechos fundamentales, derechos constitucionales, como queramos llamar. Entonces, en este contexto, lo más importante ahorita es entender el impacto que tiene la inteligencia artificial y por eso se fundamenta en gestión de riesgos. Tenemos que prever las consecuencias que tiene los derechos y libertades y ya vemos, pues obviamente, que si este es un punto de controversia, si la gestión de riesgos jurídicos está rota, tenemos un grave problema acá. Sí, tenemos un grave problema porque estamos encomendando a las empresas, a los desarrolladores de productos de inteligencia artificial, a realizar análisis de riesgos, evaluaciones de impacto, cuando el estado del arte, justamente de esta área del riesgo, no es maduro. Entonces es algo que tenemos que pensar e invertir muchísimo en desarrollar métodos adecuados y sobre todo que sean racionales y científicos y no análisis placebo de riesgos, que es el gran problema que tenemos en el mundo jurídico hoy en día.
Por ejemplo, de ejemplo, cuando ponemos una escala, riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto, ¿qué quiere decir eso? Nosotros no podemos decir bajo, porque yo pienso que es bajo. ¿Pero qué es bajo? En el mundo jurídico lo limitamos a criterios, pero los criterios son muy interpretables. Eso no me sirve a mí como desarrollador de una empresa de inteligencia artificial. Necesito obviamente tener criterios objetivos. Y ahí viene una laguna jurídica actual, que justamente es esa traducción de criterios en lo que viene a ser un análisis racional y científico del riesgo. Todo estudiante, todo profesor, todo académico conoce que lo que existe en la naturaleza puede ser replicado en laboratorio. Y esto, sin duda alguna, cuando hablamos de algoritmos, réplica del pensamiento humano, etc., nos abre la puerta a análisis profundos que, si bien desbordan el contenido de este diálogo, nos abren la puerta a muchas reflexiones. Finalmente, para concluir, teniendo en consideración que este es un diálogo académico con una vocación propedéutica, preguntamos a nuestro invitado, quien está iniciándose en el desarrollo de estas tecnologías y en la aplicación jurídica de las mismas, ¿qué camino debería seguir tanto en lo jurídico como en lo tecnológico? ¿Cuáles han sido los autores destacados que han dado pautas históricas para su estudio? Y básicamente, ¿qué fortalezas deben concentrarse en este camino que busca dar nuevas competencias y capacidades a los abogados? Bueno, estamos hablando de un entorno interdisciplinario, primeramente, ¿no? Cuando vinculamos, por ejemplo, derecho de protección de datos personales, derecho de ciberseguridad, tiene que ver directamente la parte de ciberseguridad. Si uno quiere ser mejor en esta área, tiene que entender algo de ciberseguridad, o no algo, bastante de ciberseguridad. Tiene que entender, ¿por qué no?, sacar una certificación de penetration testing, de ethical hacking. Entender bien qué estamos haciendo, porque el gran problema es no entender la terminología, no entender las metodologías y simplemente quedarnos en la teoría. Un gran problema, por lo general, en el ámbito jurídico. Otro asunto importante es el riesgo. Todas estas nuevas legislaciones se fundamentan en gestión de riesgos. Entender el riesgo, estudiar un poco de estadística, estudiar probabilística, entender cómo modelar el riesgo de manera cuantitativa. Todo esto es muy importante. ¿Qué más? Pues, y hablando de autores, pues hay muchos autores importantes. Va a ser muy difícil que yo escoja algunos ahora, pero, por ejemplo, en el ámbito de lo que es riesgos, de agencias gubernamentales, Malcolm Sparrow es excelente. En el ámbito de lo que es protección de datos, puedo recomendar a Ruben Vines, puedo recomendar a Rafael Geller, por ejemplo, que han hecho, pues está un poco más allá, a Purtroba, por ejemplo, Spina, bueno, en general. En el ámbito de lo que es ciberseguridad, en cambio, del otro lado, pues estudiar, por ejemplo, Brian Carrier, se me ocurre, o sea, gente que realmente ha aportado algo muy, muy importante, ¿no? Metodologías importantes que son, en el caso de Brian Carrier, pues el fundamento de lo que es el análisis forense digital hoy en día. Y bueno, en general, en el ámbito de la blockchain, curiosamente, los autores más interesantes, pues no necesariamente vienen del ámbito jurídico, sino más bien del ámbito de desarrollo técnico. ¿Por qué no? Pues comenzar por el libro de Satoshi, con el paper de Satoshi Nakamoto sobre Bitcoin. ¿Por qué no estudiar a Nick Szabo, por ejemplo, que básicamente van a ser los precursores? En general, hay muchos. Lo más importante es este vínculo y, sobre todo, entender que el derecho está tratando de buscar nuevos modos regulatorios, pero a la vez hay una paradoja. Por un lado, nos quedamos en un derecho totalmente prescriptivo, derecho público prescriptivo, lo que se llama command and control, es decir, te digo y lo haces, y que al final es ineficaz porque trae muchos vicios consigo, o más bien dar paso a estos nuevos modelos regulatorios que ya los tenemos, pero al mismo tiempo entender que no solamente se trata de derecho regulatorio, sino también de práctica regulatoria, y que la función de la autoridad de control debe ser no solamente reactiva, sino también proactiva y preventiva. Y para eso, el gran gap que tenemos ahorita, el gran problema, es que no entiende cómo prevenir estas violaciones de derechos y libertades antes de que sucedan, sino que todavía se mantiene una lógica reactiva, algo que está cambiando en Europa, en los Estados Unidos, pero vemos que en Latinoamérica el patrón sigue siendo el antiguo, ¿no? Un derecho inflexible administrativo, a pesar de que tenemos leyes que están desafiándolo, aunque no ha habido mucha investigación local todavía en el tema. Este ha sido un programa más, una entrega más de diálogos jurídicos con el tema centrado en inteligencia artificial y la gestión de riesgos en torno a estas tecnologías. La Escuela de Derecho del Instituto de Altos Estudios Nacionales mira la necesidad de seguir estudiando, de seguir analizando de forma activa todos estos elementos, porque sin duda alguna el derecho debe estar a la par
de la práctica. Un cordial y afectuoso saludo a toda la audiencia. We'll be right back.